Estimados conciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial, tanto los de dentro como los de fuera, muy buenos días. Empezaré con un hecho anecdótico que ocurrió en la entonces Unión Soviética. Resulta que una ciudad de esa república invita al aquel entonces secretario del PECUS, Leonid Ilich Brezhnev, a inaugurar un monumento. Él, al irse a esa ciudad con su séquito, y al sacar la capa que cubría el monumento, vio su propia cara. Y lo único que se le ocurrió a este gran hombre fue, en vez de ensalzarse, en vez de estar muy orgulloso como lo haría Teodoro Obiang-Gyemang Mbasogo o cualquiera de esos dictadores africanos, dijo lo siguiente: Kak stidna pasmatriet na sibia. Eso quiere decir, qué vergüenza verse a sí mismo. Soy Carlos Abaga Yingono, miembro de la ejecutiva de la Alianza Nacional de Restauración Democrática, en anagrama ANRD de Guinea Ecuatorial. Estimados compatriotas, esto es lo que Teodoro Obiang-Gyemang Mbasogo, después de esconderse tanto tiempo, debió decir delante de las cámaras. ¡Qué vergüenza mirarme a mí mismo delante de las cámaras! Después de haberle dejado a su suerte a mi pueblo. Pero no, conociendo la osadía y la falta de honestidad y la falta de personalidad de ese individuo, viene a ponerse delante de las cámaras como si nada hubiera pasado. Cuando nosotros, el pueblo, sabemos que se escapó como una rata y se escondió, Dios sabe dónde, para protegerse a sí mismo. Teodoro Obiang-Gyemang Mbasogo deja a su pueblo a su suerte, ¿para qué? Caso de que el COVID-19 llegara a Guinea y exterminase a todo el pueblo, que el único que se debe salvarse es él mismo. El resto le importa a un bledo. Don Teodoro Obiang-Gyemang Mbasogo, usted primero no le explicó al pueblo dónde se había escondido tanto tiempo. Usted no le dio ninguna explicación al pueblo del por qué se había escondido. No sabe qué sería demostrar su grandeza, diciéndole al pueblo que su salud, que su estado físico no le permite a usted presentarse diariamente delante de las cámaras como lo hacen los demás jefes de Estado. Usted se ganaría quizás bastante respeto con este gesto. El pueblo guineano, un pueblo siempre dispuesto a perdonar incluso a su verdugo, quizás le aplaudiría con esto. Pero en vez de dar explicaciones, lo único que viene a hacer aquí es alabarse a sí mismo, decirle al pueblo lo bueno que se ha comportado. Usted no dijo al pueblo nada de eso. Los que sí trabajaron para que el pueblo pudiera comportarse de una forma tan ideal como lo hizo y como lo está haciendo, somos nosotros, los de la oposición. Somos los que dimos las instrucciones al pueblo, somos los que le dijimos al pueblo cómo tenía que comportarse frente al coronavirus, cómo tenía que comportarse cara a cara con los demás en esta pandemia que nos está azotando. Lo único que hizo usted, señor dictador,
es venir a hacer la payasada delante de las cámaras con la mascarilla, lavándose las manos con su mujer otra, ¿qué tal? Y después se escapó. Y desde entonces hasta ayer nadie ha vuelto a escuchar de usted. Y llega su mujer con la osadía de decirle al pueblo, de considerarle como padre de la nación. ¿Qué padre de la nación? ¿Qué padre de su aldea? ¿Y qué padre de su propia familia puede ser usted cuando deja a toda esa gente a su amparo? No y no. Nosotros esperábamos que con su llegada iba a prometerle al pueblo o iba a cumplir al pueblo, con el pueblo, lo que usted ya le dijo en su día, lo que usted prometió de ayudarle económicamente para poder subsistir dentro del marco que cabe en esta pandemia. ¿Le han informado lo difícil que lo está pasando en nuestros pueblos? ¿Le han informado que hay gente que se está muriendo en el hospital porque no hay oxígeno? Lo que sí le habrían informado es que hay gente que está hablando mal de nosotros y a esos hay que castigarlos. Esto es lo que le habrían informado, caso de que lo hubieran hecho. Porque a usted le importa un bledo lo que le pase al pueblo. Usted no se informa, usted no tiene interés en saber cuáles son los problemas del pueblo. Este pueblo que usted siempre ha estado denigrando, este pueblo que siempre ha estado insultando, que claro, somos unos dementes, ¿eh? Por eso no pensamos, por eso el pueblo le respeta, porque es un pueblo que no piensa. Quizá usted tiene razón. Pero yo le garantizo que ese pueblo que usted siempre ha estado insultando, no es tonto. El único problema que tiene nuestro pueblo es la bondad de su corazón. Este es el gran problema que tenemos, porque sabemos perdonar y porque sabemos amar. Por eso la gente de mi generación, cuando ve lo que usted ha hecho de nuestra sociedad, cómo usted ha convertido una sociedad eminentemente buena a una sociedad supracriminal, a una sociedad tan desalmada, nos sentimos de vergüenza y de dolor sobre todo. La gente del PDG, siempre cuando se dirigen a nosotros, nos dicen cuáles son las alternativas que ustedes dan. ¿Pero qué alternativas más quieren ustedes? Si es que decimos que el pueblo se está muriendo de hambre, si es que decimos de que no hay agua potable en nuestro país, si es que decimos de que no hay educación y cultura en la República de Guinea Ecuatorial, si es que decimos de que la República de Guinea Ecuatorial no tiene un gobierno, ¿cuáles son las cosas que debemos decirles más? ¿Qué propuestas más quieren ustedes? Exigimos la dimisión de todo el gobierno, de lo poco que queda, porque la República de Guinea Ecuatorial hoy en día ya no tiene gobierno. Cuando el presidente se esconde, cuando no se le nota a ningún ministro, cuando no se ve a ningún secretario general, cuando nadie dice nada, cuando nadie se preocupa del estado de su pueblo, es porque ese país ya no tiene gobierno. Si el mismo pueblo no se da cuenta de ello, es porque todavía no había pensado sobre el particular. La República de Guinea Ecuatorial ya no tiene un gobierno. El presidente se esconde. Los ministros no se saben dónde están. La única gente que se está sobresaliendo en nuestro país son los militares maltratando a la población. A la persona que se le ve de cuando en cuando
es al hijo del presidente, con su mascarilla ahí, haciendo el peripé. Nuestro país ya no tiene gobierno. Por eso lo que exigimos aquí, y esta es una de nuestras propuestas, es la dimisión ya de Teodoro Biambaso y su equipo. Para que nosotros, toda la oposición, pueda formar un gobierno de transición, si se quiere, para levantar la economía de nuestro país, para rehacer, para renacer, para reeducar a nuestra gente, para demostrarle a nuestro país y a nuestros pueblos que hay gente capacitada de hacerles sentir orgullosos de ser guineanos de Guinea Ecuatorial. Y no la vergüenza que muchos sienten hoy cuando escuchan el nombre de nuestro país. No porque odian a nuestro país, no. Se sienten avergonzados el saber que nuestro país, este pequeño país que no tiene 1 millón de habitantes, este país que es el cuarto productor del crudo en nuestro continente africano, este país tan rico en todo, pero que es un país tan pobre en todo. Esto es lo que le induce a ciertos guineanos a avergonzarse cuando escuchan el nombre de Guinea Ecuatorial. Espero, don Teodoro Biambaso, donde sea que esté, porque sabemos que no volveremos a escuchar de usted hasta no se sabe cuándo, que cumpla su palabra al menos una vez en su vida. Dele la ayuda económica que le prometió a sus pueblos para que éste pueda subsistir hasta el final de la pandemia. Sería un acto de honor. Aunque los dineros que le daría al pueblo no son de usted. Es el dinero del pueblo y usted lo sabe muy bien. A toda la oposición, a todos los activistas, a todos los saudistas, aquí hago un llamamiento. No porque soy nadie, sino porque me siento llamado a hacerlo por el amor que sé que todos sentimos por nuestro país. Que sigamos con la lucha. Si juntos, mejor. Pero que sigamos con esta lucha porque nuestros pueblos nos necesitan. Porque nuestros pueblos esperan que solo nosotros podemos salvarlos. Desde Guinea no veo la posibilidad de esto pueda llevarse a cabo. Y si se llevara a cabo desde dentro del país, solo puede ser con un trabajo conjunto de entre ellos y nosotros. Olvidemos las prepotencias. Olvidemos el protagonismo, ayudémonos mutuamente, trabajemos juntos en lo que sea para acabar de una vez con la primera pandemia que nos viene azotando desde hace 52 años. Y después nos será más fácil hacer frente a la pandemia COVID-19. Muchísimas gracias por escucharme. Soy Carlos Abaga Yingono, miembro de la Ejecutiva de la Alianza Nacional de Restauración Democrática de Guinea Ecuatorial.
Buenos días.